escuchame, estoy llegando. Despejame la pista, correme los autos. Vi que hay un Fusca donde... No, por favor, un Fusca. Y prepárame un champucito, ¿eh? Pero del bueno, el que me gusta a mí, no el que le están dando a la gente. Dale, dale tranqui. Sí, llego en 40 segundos, dale. ¿No me ves todavía? ¡Acá! ¿Y quién va a ser? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy llegando. ¿Sí? Bueno, basta, por favor, basta. Ay, yo le dije a Pilar que quiero el agua a 32 grados, me lo da así. Dame el champucito, por lo menos. No, muchachos, esto más que un champú es una crema. No. ¿Cómo estás? ¿Tenés? Ahora sí, que Pilar siempre me entiende. Pilar. Okay. Y darla, chupirla, darle todo lo que estén presentes, vamos a chuponear a Pilar. ¡Ay, ay, 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 ay! Córranse, hijo de puta, que no puedo pasar, por favor, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Ay, no puedo, no sé cómo hacerlo. Estamos así, ¿qué tal? Bueno, todos saben que segundas partes nunca fueron buenas, así que no vamos a repetir la porquería que hice la otra vez. Mi asistente personal, por favor, me trae la carpeta que no tengo ni idea cómo arrancar. ¿Cómo están? ¿Están pasando bien? ¿Sí? ¿Lindo? Sí, los saludo, no veo una mierda, pero vamos arriba, todo bien. Sí, ahí está. Podés levantarte, vení, mostrate. Qué cosa preciosa. La magia del cine, que anduve en el helicóptero de día y ahora bajé de noche, ¿viste? Cómo funciona, ¿no? Una cinta adhesiva para pegar acá, ¿podemos tener? Así pego a García. Porque se me cae ahí. Bueno, vamos a arrancar. Muy buenas noches, dice acá. Hubo gente que la otra vez se me ofendió conmigo. ¿Se acuerdan del desayate aquel en el Jacksonville? Que alguno quedó medio mal herido porque yo hablaba un poquito mal. Bueno, como dijo Juana de Barburú, pásense todos a la concha de su madre. En serio, lo dijo antes de escribir La Higuera, ¿eh? Que dice, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la ceremonia de premiación del desechate número 30. Primero quiero agradecer, yo no, pero hay que agradecer a los integrantes del jurado, a su presidente Carlos Pérez. ¿Cómo está? Estuvo bien ahí, ¿no? Esa hay que meterla, ¿no? A nuestro presidente local, Juan Cardeilac. Aplaudan con ganas, sorete. Y a nuestros jurados locales, Cali Chávez. Pará. ¡Ah! Diego Varela, Juan Pablo Trinajich. Nada, hacemos un aplauso para todo el mundo, lo hacemos rápida. Leticia Rocha, Nacho Vallejo, Pablo Medina, Romina Rivero, Seba Mosquera, Tati Vila. Y para mí la que es la mejor, no porque sea mi prima, pero Valentina Morea, que le mando un beso. ¿Dónde está, Vale? ¿Cómo está? Bien, me voy a poner los lentes porque no veo una mierda, chiquis. Los valeros de explicación de la mecánica. Robert. Los valeros de... La cinta adhesiva para pegar a García no vino todavía, ¿no? ¿No hay? La duermo toda la noche, hablo de cosas, ¿eh? No tengo ningún drama. Sí, ahí está. Acá. Para la que no lo saben, es el único hijo que salió parecido a mí. Los demás son rubios. Ahí está, fenómeno, gracias. Bueno, los valeros de bronce y plata serán entregados en la mesa. Los valeros de oro serán entregados en el escenario. No vengan 150 porque no van a entrar. Y también se entregarán en el escenario los premios especiales a redacción y a arte. Y los valeros a la idea del año y a la agencia del año. Les pedimos máxima agilidad. ¿Está? ¿Entendieron todo? ¿Sí? ¿Qué entendieron? Una mierda, no entendimos nada. Vamos a entregar unas... ¿Cómo están?
¿También? ¿Ustedes van a entregar cosas? ¿Sí? ¿Y entendieron lo que hay que hacer? ¿Sí? No entendieron nada, una mierda, entendieron. Bueno. Comienzo, sí. Mejor campaña del interior es para, y es un bronce, para la agencia Oliva Publicidad, anunciante Don Chacha, título Historias de Federación. ¿Ya está? ¿Ya entregaron ahí? ¿Se entregó? ¿Puedo decir que sí? Yo no veo nada acá con las luces, con todo. Diego, ¿estás bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Seguimos. Comenzaremos a premiar a la categoría piezas de audio. Con 3 valeros de bronce. Ah, ya empezamos con la misma bobada de la otra vez. 3 bronce. ¿Vos te parece justo 3 bronce? Es para dejar a todos contentos. ¿No? ¿Gonzalo? Es para dejar a todos contentos. No, sí. Bueno, fenómeno. 3 bronces, que ellos son agencia.ogilvy, anunciante El País, título 100 años, cajero, productora de audio Australia Music. O Music, ¿cómo digo? El segundo bronce es para agencia Abbas Guriza, anunciante Marfrig Uruguay, título parrillero, productora de audio Cienfuegos. Y el tercer bronce es para agencia Plutón, anunciante Netgate, título Tanga, productora de sonido Rec Sonido. También tenemos un valero de plata para esto, que es la agencia Plutón, anunciante Netgate, título Community, productora de sonido Rec Sonido. Y atención, porque tenemos un oro, que es lo que a todo el mundo le interesa. Y en este sobre... ¡Ay, se me arma como la del cine! ¿Qué carajo hago, no? Se esconde el nombre del primer valero de oro. Pero antes vamos a conocer la opinión del jurado, que está en vivo en la alfombra roja de nuestra audiencia. Chate con nuestra queridísima Yanina Silva. ¿Cómo estás, Yanina? ¿Cómo está? Está muy bien, pero digo, ¿cómo te sentís? ¿Cómo la llevas? Adelante con Yanina, por favor. Joaquín y Juan, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Quiero saber qué piensan de qué es para ustedes la creatividad uruguaya. ¿Cuál es lo positivo? Uy, déjame pensar un segundo. A ver, vimos grandes ideas. Algunas nos metieron en el problema de tener que elegir entre grandes ideas y tener que tal vez elegir una por sobre otra. Vi una industria publicitaria que mira para adelante. Vi ideas que en teoría deberían ser del mañana y acá ya se están llevando a cabo. Sí, yo creo que al estar como en Argentina, en una región por ahí de con menos presupuesto, ahí es donde realmente aparece la creatividad, porque tenés que ingeniarte con pocos recursos y aparecen las ideas. Bien, ¿quién los vistió para esta noche, chicos? Mi vieja. H&M. Muchas gracias. Genial, genial. Sí, ¿qué pasó? Una copita de agua, muchas gracias. ¿Un sanguchito puede ser también? ¿Caliente? ¿Sí? Sí, en serio te digo, hijo de puta. Estoy comiendo maní desde que llegué ahí en secretaría. Bueno, acá adentro, que ya lo saqué. ¿Qué era esto? Un oro, ¿verdad? Agencia Amén, anunciante Intendencia de Montevideo. Título Montevideo Rock. Equipo creativo Matías Gamarra, Carolina. Oye, Kenfond, ¿a ti también te gustaría escuchar la mejor Vallejo, música sin límites? ¿Los temas Matías que de verdad Gamarra, te gustan uno tras otro de tus bandas favoritas? Entonces, ¿por qué piensas en pasarte a Premium? Ahorra el pago de Spotify y obtén tus entradas para Montevideo Rock. La mejor forma de escuchar verdadera música sin interrupciones. Oye, de hecho, si tuvieras Premium, no habrías escuchado este consejo. Disfruta del Montevideo Rock este 17 y 18 de noviembre en la Rural del Prado. Entradas a la venta en Red UTS. Intendencia de Montevideo presenta Antel. Muy bien. Quería decir unas palabras, yo las digo. Yo te las digo por vos. Yo digo, bueno, gracias a todos, a los anunciantes que siempre cambiaron las ideas, al área de la guita y todo eso. Bien, se fue el primer sobre. Pasó su hijo.
Estamos con la categoría campañas de audio, con dos valeros de plata, no hubo bronce, se ve. Ellos son Agencia Notable, anunciante Itaú, título El Regreso de Gerard Philippe, productora de audio La Mayor. ¿Allá son notables también? Pero no, había que entregarlo acá. Sí, y acá está la cúpula la que van. El segundo, que era campañas de audio plata para Ava Juriza, anunciante Marfrig Uruguay, título Último Momento, productora Cienfuegos. Están medio que aplaudiendo sin ganas, gente. Está bien que no ganan, pero... ¿Vamos a aplaudir con más ganas, Miguel? ¿Puede ser? Ahí está. Seguimos con la categoría. Ahora, piezas de prensa. En esta categoría hay un solo valero de bronce. Es hijo de puta ser un solo valero, ¿no? ¿Qué? No, en serio, vamos a votar todo. Un solo... Diego, presidente del desachate, perdón. Entregar un solo premio, ¿no es de botón? Seguro, vamos a la radio. Bueno, seguimos con la categoría piezas de bronce, no sé qué. Un valero de bronce es para la agencia Punto Ovivi, anunciante El País, título Lluvia. Perfecto, ya lo entregaron, no me interesa. Ahora llegó el momento de premiar. Vení. ¿Cómo que me faltó un oro? ¿Dónde me faltó campaña de oro? ¿Dónde está? ¿Ya hice cagada, decís? ¿El sobre 2 sería? ¿Es eso? Ya estábamos ahí, mirá vos. La putísima madre que me parió. ¿Y cómo lo me echo esto? ¿Dónde estaba? Uno. No está. Sí, ya salió todo, ya está. Hay un oro que es para Agencia Plutón. Anunciante Netgate, sin internet de Morís. Equipo creativo Gervasio de la Rata, Alfonso Delfino, Juan Santos, Silvio Maldonado. Sí, Pablo Medina, una manga de sorete, son todos estos. Michelle Capdeville. Muy bien, ¿qué tenemos? Paciente grave y sin conexión, hay que reanimarlo. ¿Qué le estamos aplicando? De todo, mail, filtro de Instagram, fotos de comida, solicitudes de amistad, mensajitos picantes, hasta Tinder Premium. No es suficiente, a la cuenta de tres le mandamos un WhatsApp con fotos hot de likes. No será mucho. No, se nos va, despeje. No la carga, lo digo rosa. Lo digo por mail. No le llegan, casi se llena auto. Por Instagram entonces. No lo recibe, está muerto. No, es el ADSL, probá con este pan con soporte técnico. No, prende el router. Ay, qué boludo, prendido, doctor. Wifi circulando. Muy bien, subile el plan. ¡Reacciona, doctor! ¿Señal? ¡Una raya! Váyanse a la mierda ahora, gracias, hijos de puta. No me robe la botella. Perdón, Diego. Perdón, vos confiaste en mí. Pará que la estoy revisando. Poné música bien para arriba que estoy revisando la mierda. 3, 4, 5, sí, bueno, vamos bien. ¿Dónde me quedé? ¡Piezas de vía pública! ¿Vamos bien? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Prensa no lo dije? Vení acá conmigo. No, porque vení acá, no sea boluda. Me está dejando regalado y no... Campañas de audio. Sí, ya fue. Ya está. Ya está todo. ¿Qué decís vos, Fede? Antes que campaña de... seguimos con la campaña de prensa, es lo que dije. ¿Y qué me jodés entonces? En esta categoría hay un solo valero de bronce, fue lo que dije. Punto Ogilvy, anunciante El País, título Lluvia. Dije que había un solo bronce y me cortaron para lo otro. No me decían, no me rompan la bola que no entrego más premios. Se van todos a la mierda y tiro todo. Llegó el momento de premiar piezas de vía pública. ¿Estamos todos de acuerdo? Fede, ¿sí? Vía pública, sí. Vía pública. Para esta categoría también hay un valero, y este valero es de plata, para Ava Juriza, anunciante FNC, título 23 Orientales. Vamos ahora a premiar la categoría de contenidos. Y en esta oportunidad el valero de bronce es para la agencia
Abas Guriza, anunciante Anda, título Una oportunidad en tu vida. Esta categoría también tiene dos valeros de plata y en esta ocasión son para la agencia Abas Guriza, anunciante CCU Uruguay, título Noches Inmortales. Y el segundo valero de plata es para la agencia Notable, agente, anunciante Claro, título Hablar es gratis. Y tenemos un valero de oro en esta categoría también, que debería estar en el sobre número 3, que lo tengo acá, que es para Nos Vamos de Vuelta con Giannina. No nos vamos con Giannina, seguimos de largo, la puta madre, nada, bien, no pegué una. Valero de oro en categoría contenidos, está en el sobre rojo y es para Notable con Itaú, el regreso de Gerard Philippe. Van a pasar todos, el equipo creativo es Micaela Prestini, Agustín Correa, Cecilia Pesenzoni, director general creativa. Director general creativa me pusieron, Pipe Stein. Bueno, somos modernos. Diego Len, Pablo Rodrigo, dirección creativa Martín Rucco, director general de cuentas Mario. En 1951, una estrella del cine llegó a Punta del Este. Directora digital Raquel Overlander, jefe de producción Andrés Andrada, producer. 60 años después de su muerte, productora de audio La Mayor, nos vuelve a visitar. Itaú presenta. No, ahora me organicé. Yo creo que ahora sí me organicé. Yo creo que ahora ya no me equivoco más. Ya está. ¿Está nervioso? El rey. Vamos a seguir entregando los valeros. Y ahora vamos con la categoría diseño. Hay un bronce que es para Yanan Rubican, Ministerio de Turismo. Título Juguetes Naturales. Tenemos una plata en esta categoría que es para agencia Publicis Impetu, anunciante Seguros Sura. Título Chavero. Chavero. O Chavero. O Lluveiro. ¿Cómo se dirá? ¿Voy bien, Fede? Sí, gracias. Continuamos con la categoría Campañas Integradas. Hay un valero de bronce para la agencia Yanan Rubican, anunciante Banco de Seguro del Estado. Título, Hijas de una Pasión. Hay un valero de plata en esta categoría que se lo va a llevar la agencia Plutón. Anunciante Doña Coca, título Los Lima Nueva. ¿Pudieron entregar? ¿Sí? ¿Está todo entregado? Fenómeno. Hay un valero de oro en esta categoría de Campañas Integradas. Pero ahora sí. Vamos una vez más a la alfombra roja. ¡Sí, le emboqué! Vamos con Giannina Silva, por favor. Sí, Robert, exactamente. Estamos con Pablo y Tati aquí en la alfombra roja. ¿Es verdad que hubo muchas peleas en el jurado que se demoraron antes de tomar la decisión final? No. No nos peleamos. No hubo. ¿Segura? No hubo peleas. Pablo, ¿cómo fue la experiencia de ser jurado esta noche? Maravilloso. La verdad que yo repetiría todos los años este formato. Lo empezamos el año pasado, seguimos con este. Creo que estamos todos contentos. La verdad que es súper recomendable continuar. ¿Te puedo pedir por favor que des una vueltita para la alfombra para mostrar el look de esta noche? Look jurado, mucho sudor y olor, así que estamos bien. Muchas gracias. Bueno, repetiría la oportunidad, un alcahuete bárbaro. El oro es para la agencia Abas Guriza, título Anda. El anunciante Anda, título Una Oportunidad en Tu Vida. Dirección General Creativa, Claudio Invernizzi, Leonel Delfino, Sebastián Orlando. Dirección Creativa, Leonel Delfino, Sebastián Orlando. Equipo Creativo, Leonel Delfino, Sebastián Orlando, Marcela Eine. Dirección de Cuentas, Paulina Rodríguez. Ejecutiva de cuentas Macarena Cito, productora Bombay Films, productora de audio La Mayor. Hola bicho, ¿cómo estás? Muy bien, qué suerte, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
sí, sí, sí. Palmas, palmas, palmas. Sí, sí, sí. ¿Está García todavía ahí? No, palmas. ¿Lo quieren embolado o lo quieren? ¿Cómo lo quieren? Palmas, palmas, palmas. Si no la duermo, ¿cómo? Bien. Si alguien quiere papitas, porque a mí no me dieron de comer. Si alguien quiere papitas, viene. Estoy convido. Queda feo hablar con la boca llena, pero... ¿Dónde mierda habremos quedado, no? ¿Diego? ¿Lev? ¿Dónde estábamos? Segundo bloque. Debe de decir, seguramente, ¿no? Fin de primer bloque. Me sigue el embocado. Palabras de Robert. Bueno, un premio es un mimo al alma. Un premio es algo que todos decimos que es una mierda cuando lo gana otro, que no vale una mierda. Pero cuando lo ganamos nosotros decimos que es lo mejor que hay, ¿verdad? Este... Dos menciones. Una mención especial de arte para agencia Abas Guriza, título Noches Inmortales, anunciante CCU Uruguay. Equipo Gonzalo Saavedra. ¿Pilar? ¿Perdí a Pilar? ¿Esta es la que subía? ¿Tiene que subir? Con un poquito de ganas, por favor. No, sacame ese tema, hijo de... Nos dormimos todos, ya está, papá. Chapa, poneme música. No, no es eso. ¿Hay que pegarte a ti? ¿Hay que pegarte? ¿No? Sí. No, no, una palabra. No, no. Y chicos, la parte de mi parte es... Sí. Sí, porque hambre, gracias, muy bien. Pilar, Pilar. ¿Por qué se me esconde Pilar? Ahora lo mismo, ¿verdad, Pilar? Qué bien, ¿cómo entendí? Pasan de... Ahora también tienen que pasar para una mención especial de redacción para la agencia Plutón. Título Internet sin límites. No, sin internet te morís. Agencia Netgate, equipo Alfonso Delfino, Juan Santos, Pablo Medina. Y que Dios me salve porque esto ya me violaron hoy cuando pasaron. No. No empecemos con las cosas porque les tiro con agua en serio. Van a recibir un... No, tranquilos. Tranquilos. ¿Ah? Ah, la foto, sí, perdón. Bronce, che, que son para tres bronces. Agencia Publicis Impetu, anunciante Banca de Quiniela, título Todos Somos Expertos, productora de video Oriental Films. El segundo bronce es para Agencia Plutón, anunciante Doña Coca, título Los Lima Nueva, productora de video La Joya. Y el último bronce va para Agencia Publicis Impetu, Nuevo Siglo, Malcriados Afuera del Mundial, productora de video Rock and Samba. Valeros de plata en esta categoría. Agencia Ian & Rubicam. Ah, no, no es más. Me dijeron cómo lo tengo que pronunciar, perdón. Ian BML by and R. ¿Es así? No, BNL by and R. ¿Es así? BNL by and R. By and R. Ian, para todo el mundo, déjense, no sean, no. Pero ¿por qué no se asocian con Pérez y Gómez? Una cosa así, Saavedra. Ian y Saavedra, por ejemplo. Ah, por la taca-taca. Como todo, fenómeno. Bueno, entonces decimos que dije que había una plata, no sé lo que dije, una plata para Ian BML by Wang Sankei.
por Banco de Seguro del Estado, hija de una pasión, productora de videos salados. Una plata también para Publicis Impetu, Nuevo Siglo, título Walking Dead. La duermo, no me traes el gorro y la duermo. Seguimos en video, pero ahora premiando campañas. Y hay un solo valero de plata para esta categoría y es para... No te puedo tirar con agua. Sí, seguimos, pará. Video, premiando campañas. Un solo valero de plata en esta categoría es para Yanan Rubicon. No, otra vez lo mismo. YMCA, Yanan YMCA, Banco de Seguro del Estado, hija de la pasión, productora de videos salado. Categoría digital y social. Y hay tres bronces para las agencias. Abas Guriza, anunciante CCU Uruguay. Título no nos dan los números. El segundo bronce para agencia Notable, anunciante Claro, hablar es gratis. Y el último valero es para agencia AMEM, intendente, anunciante Intendencia de Montevideo, título Montevideo Rock. En esta categoría, ¿cuál? No sé cuál es. Era la que venía anterior, ¿verdad? Que era campaña digital y social. Hay plata, dos plata. Son para Notable por Itaú, el regreso de Gerard Philippe. Y Publicis Impetu para Sebel, el Jeep del presidente. ¡Opa! Y tenemos oro en esta categoría. Que es el número 5. Nadie me vino a salvar. Janina, antes de dar el oro en esta categoría. Bien, desde aquí, desde la alfombra roja, con Nacho y Sebastián. ¿Cómo estuvo la experiencia del jurado esta noche? Intensa. Describime intensa. Quiere decir con una cantidad de cosas al mismo tiempo, muchas. ¿Cómo evaluás, agotadora, cómo evaluás la calidad de las piezas? Buena. Descubrí que había cosas que estaban muy buenas. Y que es un puntapié hacia adelante de seguir haciendo cosas que están lindas. ¿Es difícil darle para adelante al trabajo de otras agencias? No, para nada. Al contrario, de hecho se vio que todos fuimos valorando las ideas de los demás y cuando algo iba a rendir mejor en otra categoría, la cambiábamos. Fue todo muy en pro de las ideas y nunca fue en arruinar a otro colega, todo lo contrario. O sea que es mentira que terminaron en pelea durante la decisión. Es mentira. Para vos, ¿cómo es darle para adelante el trabajo a otras agencias? Bien, es más fácil por ahí que a veces que darse para adelante el trabajo de uno mismo. ¿Y lo mejor y lo peor de esta experiencia? Lo mejor y obviamente el aprendizaje y saber también en qué está la industria, que a veces uno pierde un poco la perspectiva. ¿Y lo peor? Y lo peor, bueno. La alfombra roja, me dice ahora. Este momento. Gracias. No sé, lo peor y a veces tener que dejar ideas afuera de algunas categorías por temas de reglamento. Eso fue. Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias. Muy bien, hemos volvido a volver para ver el oro, que es para Yanan Rubicon. Y el mejor anunciante de todos los tiempos, que es Peñarol, título 28 de septiembre. Dirección General Creativa, Juan Cardailac. Dirección Creativa, Álvaro Palombo. Equipo Creativo, Joaquín Romero. Ese Peñarol, señor. Dirección de Cuenta, Cristina Fernández. Productora, Lowell. El Club Atlético Peñarol prepara una gran semana para culminar el día de su 127 aniversario. Y hoy está haciendo furor entre sus hinchas y socios un video en el cual ya invita a participar de los festejos de un nuevo cumpleaños. Esto vale la pena ver. Cumpleaños es de todos. Porque todos. Ojalá que los hinchas nacionales lo puedan encontrar, porque la última vez no encontraron el centenario y no fueron. Bueno, podemos seguir tranquilamente. No dije nada de defensor, por favor.
Seguimos con la categoría táctico, que tiene un bronce para la agencia Jan & Rubicam, anunciante Banco de Seguro del Estado, título FM. Ahora vamos a la categoría RRPP, Relaciones Públicas, que tiene un bronce para Jan & Rubicam, para el mejor anunciante de todos los tiempos, que es Peñarol, título camiseta donante. Ahora que se despertó el gigante y ganó en el Maracaná, todo puede pasar. Sí, seguimos. El Valero de Plata es para Agencia Publicis Ímpetu, anunciante Sebel, título del CIP del presidente. Sí, y en la categoría Bien Público, y adentro del sobre rojo 6 que yo tengo acá, está el ganador del Valero de Oro, que es la Agencia Amén, título ONU, ONU Mujeres, Obituario de Mujeres, Dirección General Creativa Ignacio Vallejo, Gabriel Lista, Equipo Creativo Matías Gamarra, Carolina Gelbón, Dirección de Arte Matías Gamarra, Dirección de Cuentas Camila Utuberría, Ejecutiva de Cuentas Antonella Gallo. Con dos bronces para las agencias. Abas Buriza, anunciante Anda, título Una Oportunidad en Tu Vida. Y el segundo bronce es para la agencia Young and YNCA and R.R. Fallen and Sun, con el mejor anunciante de todos los tiempos, que es Peñarol, título 28 de septiembre. Peñarol, Peñarol. No sé, no, perdón, ¿cuántos títulos tenemos ya acá? Ya nos van a discutir los títulos también. No sé. ¿Cuántos ganó Nacional? Ninguno. Ahí está. Y en esta categoría también hay dos platas para las agencias, que son Jan & Rubicam con agencia Jan & Rubicam and YNCA and Chiri Kimingenge. El anunciante es el Banco de Seguro del Estado, título FM. Y el segundo plata es para Amén, anunciante Intendencia de Montevideo, título Rock, Montevideo Rock. Categorías técnicas, premios a la producción, categoría audio, plata, productora de audio La Mayor, anunciante Itaú, título El Regreso de Gerard Philippe. Y tenemos un sobre rojo, que quiere decir que hay un oro, porque tenemos un valero de oro para Agencia Plutón, anunciante Netgate, título Internet. Internet de Morís, Dirección General Creativa de todos los que ya nombré hoy, y todos esos, ¿verdad? Lo que importa es que el actor es Robert Morey, que soy yo, estoy disponible para otras cosas, y la actriz que es Patrick Mariana Baise. Doctor, sí. Estamos perdidos, no sabemos qué hacer. ¿Qué pasa? Esta paciente no responde. ¿Ritmo? 6K por segundo. ¿Presión? 12 de bajada y 3 de subida. Ah, no, está muerta. No, no está muerta, doctor, se nos muere. No, entonces hay que reanimarla, enchufale fibra óptica ya. No se acuerda de la contraseña. Bueno, probá 1, 2, 3, 4. Contraseña incorrecta. Bueno, probá 4, 3, 2, 1. Conectada. 120 de bajada, 12 de subida y en aumento, doctor. Listo, ahora abrís Twitter y opinas de algo. ¿Qué opino, doctor? No importa, estos Twitter se insulta y se opina de cualquier cosa. ¡Listo! Hashtag se van todos a la mierda. Seguimos con qué. Premios a la producción, fotografía e ilustración. Bronce, productora, como había escrito por ahí, Grombay. Anunciante Anda, título Camión. Plata, agencia Abas Buriza, anunciante FNC, título 23 Orientales. Premios a la producción de video, bronce, productora Bombay, anunciante Anda, título Camión. Y tenemos un oro. Ponemos música de emoción. Chapa.
música de emoción. Gracias, ¿eh? Bueno, ¿qué dije que era? Es un oro. Agencia sin agencia. Agencia sin agencia. Transmisiones de Voces Anónimas. Título de presentación de Voces Anónimas 6. No sale la noción de la transmisión de los tres. Director de Portavoz de Productora Voces Anónimas Producción. Nos encontramos con Carlos aquí en la alfombra roja. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, quiero que me cuentes por qué la idea del año es la idea del año. Buena pregunta. Tuvimos un gran tiempo de debate y esto es algo que ojalá pueda permanecer en el tiempo, en el círculo. Lo que nos planteamos fue emitir un mensaje con la idea y tiene que ver con el hecho de poder plantear un rumbo. ¿Sí? No solamente consagrar algo que ya se hizo, sino más que nada poder plantear un rumbo tanto hacia adentro de la industria como hacia afuera. Es decir, que este tipo de ideas son necesarias en la industria y en el país. ¿Sí? Y que está bueno que clientes puedan ver este tipo de ideas y decir vale la pena apostar por ellas, poner presupuesto. Terminan construyendo marca, terminan inspirando. Está bueno. Y desde ese lugar sentimos que la idea cumple y estamos muy orgullosos de que haya ideas así y de poder haber podido ponernos de acuerdo en ese tipo de ideas. ¿Y qué destacás de la creatividad uruguaya? La creatividad y de la gente que trabaja en la creatividad uruguaya. Yo vine muchas veces y la verdad que me siento muy honrado y admiro mucho, primero que nada, la honestidad, la transparencia, la dedicación y el amor que le ponen al trabajo. No es común verlo. Y una vez más acá encerrados un día y medio pude, la verdad, percibirlo nuevamente. Me gustaría aclarar que vi un grado de respeto entre la gente que había, un grado de trabajo y un grado de consideración y de rigurosidad. Una chica dijo recién acá, una de las miembros del jurado dijo, nos costó mucho dejar ideas afuera y doy fe que fue así. Y lo hicimos por el reglamento, que me parece que también es muy importante aclarar esto. Fuimos muy fieles al reglamento, que también es una forma de respetar y construir futuro. Muy bien, señores, y la idea del año, el regreso de Gerard Philippe, agencia notable, anunciante Itaú, título el regreso de Gerard Philippe, equipo creativo Micaela Prestini, Agustín Correa. 84 horas de edición, 20 horas de grabación, 9 capítulos, una novela. Así presentamos el podcast del verano. En 1951, una estrella del cine llegó a Punta del Este. ...60 años después de su muerte... ...nos vuelve a visitar. Itaú presenta...
vez, ¿ah? ¿Sí? ¿Puede ser? No me respondió nadie. Fenómeno, la agencia del año, vayan a buscar donde cayó el avión. Fenómeno. Ya tenemos. ¿Dónde está? Agencia del año. Vamos a buscar el sobre, que es el 10. La agencia del año. Chapa, música de emoción, ponés, ¿no? La agencia del año es Rian and Rubicon and YMCA and Rocking and Sonoran. Birin Sorongen and the Fogen Litwin Sensei. Todo eso. Le voy a pedir que no aplaudan todos juntos al mismo tiempo. Digo, no se paren todos al mismo tiempo a aplaudirme, ¿está? Se van parando de a poquito. Yo me doy vuelta, me filmo y ustedes gritan mi nombre. Y si naturalmente quieren corear Moré, que es mi nombre artístico, yo se los agradezco. Bueno, se termina el desachate y no sé cómo estuvo mi conducción, a ver qué les pareció. No me gusta. Están sin ganas. Nada. Gracias. Los amo.